Nos encontramos en esta linda tarde de sábado aquí en el Club Náutico de Tenis Alto. Estamos con Felipe, con Fernando, que bueno, están más que contentos, me imagino, con todo lo que se está dando con respecto al tenis. Bueno, ustedes me van a contar específicamente qué cosas se lograron durante este tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, sí, como vos bien decís, estamos muy contentos. O sea, como primer punto, que hayamos logrado tener 5 canchas en funcionamiento. La gente ha vuelto a jugar al tenis, tanto varones, mujeres y chicos, la verdad que se ha armado un grupo hermoso. Bueno, a raíz de eso y del empuje que le hemos dado, pudimos lograr cambiar las luces de las 3 canchas, que hacía tiempo que no se hacía. O sea, cambiamos toda luminaria, todo LED, o sea, todo primer nivel, así que en ese punto estamos como para que puedan venir a jugar todo el día, mañana, tarde y noche. Bueno, esto que decías es interesante, porque el tenis es un deporte que, bueno, que toda la vida se jugó, pero digo, no pierde vigencia, ¿verdad? No, la verdad que no. Quizás hubo momentos de menos gente, pero bueno, ahora es como que resurgió y bueno, con la ayuda de los 2 profes y bueno, de toda la gente que viene y empuja, la verdad que un movimiento muy, muy lindo. ¿Desde qué edad es recomendable o se puede hacer este deporte? Mirá, desde que empezás a caminar podés venir y bueno, hoy tenemos la verdad una gran alegría. En el torneo se anotó un jugador de 80 años, así que eso es impagable, que esté mezclado con gente más chica. Juegan todas las edades, todos los niveles, no hay ningún problema, se emparejan, o sea que desde bien entrado a caminar hasta que cuando vos quieras podés venir a jugar. ¿Pueden venir aunque nunca hayan tocado una raqueta? Sí, claro, es lo recomendable. Venir sin ningún vicio, cosa de que puedas aprender y jugar y divertirte. Básicamente lo importante es estar acá al aire libre, compartir, traer a tus amigos, a tu familia y pasar un lindo rato. Después, bueno, nada, jugar, mejor, peor, no hay problema. Lo importante es estar acá. Y hay que decir también que el club está también en muy buenas condiciones. No, el club está buenísimo. Bueno, hoy particularmente es un día especial también porque tenemos la asamblea para terminar de conformar lo que es la personería jurídica, que hacía mucho tiempo que no se daba. O sea que hoy se conforma la comisión directiva, técnicamente hablando. O sea que durante la semana estamos mandando todos los papeles a La Plata y bueno, si Dios quiere, en breve ya tenemos la personería jurídica para estar bien conformados como el club. Después el resto del club funciona de primera con todas sus actividades, sea el fútbol, los deportes náuticos, nosotros. Y bueno, lo importante es que cualquier deporte que quiera venir a sumarse al club, bienvenido sea. Okay. Si alguien se quiere sumar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Tiene que venir al club, contactarse a algún número de teléfono? Simplemente venir. Venir acá, sea quiero jugar al tenis, quiero jugar al fútbol, quiero andar en kayak, en canoa. Está la cancha de básquet, están las canchas de vóley, lo que quieran, venís y jugás. O sea, las puertas están abiertas para todos. Exacto. El club, como bien decías vos, tiene esto, ¿no? De que tiene las puertas abiertas para todos. Decías que hay 5 canchas de tenis, dijiste. ¿Hay 5? ¿Bien? Sí, muy bien. 5 canchas de tenis en funcionamiento y de primer nivel. No, o sea, no te estoy diciendo 2 bien, las 5 de primer nivel. La verdad que está buenísimo que pudimos lograr eso y bueno, hay 2 chicos acá, son Bernardo y Joaquín, que están las 24 horas laburando las canchas. Fíjate, ayer hubo un viento importantísimo y hoy cómo están. O sea, la verdad que el laburo y el empeño que le ponen es muy bueno para que vos puedas venir a jugar y las canchas estén en condiciones. Perfecto. Esto que dijiste 2 veces, pudimos lograr, ¿les costó mucho llegar a donde llegaron hoy? Sí, muchísimo. Muchísimo, o sea, al principio éramos pocos, nos costaba, se nos hacía cuesta arriba, mucho, la cuestión económica también, pero de a poco se fue sumando gente, gente con muchas ganas, con mucha fuerza, y bueno, todos apoyamos, todos pusimos un poco, y bueno, se logró esto. La verdad que para nosotros es una felicidad total, y que siga viniendo gente, y que se siga sumando, y nada, que sigan aportando ideas porque falta muchísimo todavía. Pero bueno, lo importante también es siempre tener un norte donde poder decir, bueno, no nos estancamos acá, hoy hicimos las luces, a ver qué hacemos ahora, buscar una idea. Así que Felipe, decías que bueno, que a esto, este deporte lo puede hacer cualquiera a cualquier edad. ¿Qué días ustedes están aquí con el tenis? ¿También todos los días o tienen días específicos? Mira, los profes están todos los días. De lunes a viernes están todos los días, o sea, tanto a la mañana como a la tarde,
Y ahora, bueno, que van a arrancar los días lindos realmente para venir al mediodía. Es el mejor horario, de 12 a 3, 4 de la tarde, ahora en invierno con frío, es la verdad que es fabuloso. Así que nada, los invitamos a todos a que vengan y bueno, puedan empezar a jugar, que la verdad que es un deporte súper sano, maravilloso, o sea, cero lesión, está buenísimo. O sea que pueden estar invitados los que dejaron de venir y los que no vinieron nunca. Obviamente, todos. Los que dejaron de venir por algún motivo, que vuelvan. Y los que no vinieron nunca, que se animen y vengan. Hay un grupo bárbaro, como te digo, hay mujeres, hay varones, hay chicos, hay de todo, jugamos mezclado, jugamos los grandes, los chicos, las mujeres, los varones, todos juntos. No hay distinción de nada. O sea, venís, hay un lugar y jugás. Yo sé que tu compañero acá no quiere hablar, no quiere que le ponga el micrófono, pero bueno, por lo menos que me diga si juega al tenis, si es parte de este equipo, si también disfruta un poco de venir al club. Sí, por supuesto. Sí, juego al tenis de los 6 años, así que... ¿De los 6 años? Sí, desde el viejo en el tenis club enfrente y después, bueno, nos sumamos al Náutico cuando se fusionaron los clubes. Así que, nada, estoy acá apoyando firme siempre. O sea que esto también, también sos parte de esta alegría de tener 5 canchas y con nueva luminaria. Sí, por supuesto, sí, desde un comienzo. Exacto. Bueno, la verdad que, no, por favor, a ustedes, la verdad que los felicito por el trabajo, porque sabemos que es mucho el trabajo. Hemos venido también, hemos tenido la oportunidad de venir cuando estaban en plena obra, cuando todo costaba. Hemos hablado con Eduardo muchas veces, que nos decía, ¿no?, lo que cuesta tener gente que trabaje, que tenga empuje, que tenga buenas ideas, que quiera seguir para adelante, que tenga un norte y que, bueno, a pesar de todo, de las dificultades que se pueden presentar, se cumplió. Así que, bueno, deseo lo mejor y que realmente, bueno, puedan tener... seguir teniendo objetivos para que esto siga creciendo. Tal cual. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos este momento y, bueno, quizás esta pequeña publicidad nos sirve para lo que vos decís. ¿Cuándo pueden venir? Cuando quieran. De hecho, ¿quieren venir ahora, en un rato? Vengan, no hay ningún problema. Así que todos invitados y, bueno, bienvenido el que se quiera sumar. Muchas gracias. Gracias.